Torremolinos está a tan solo un día de convertirse en cuna de todo tipo de seres fantásticos. Este viernes, 31 de octubre, dará comienzo la cuarta edición del Festival de Cine Fantástico de Torremolinos, que se desarrollará hasta el domingo 9 de noviembre en el Palacio de Congresos y Exposiciones del municipio. Torremolinos figura ya como una de las ciudades referentes de muestras cinematográficas. Es una cita indispensable para el reencuentro tanto de directores noveles como de cinéfilos. Organizado por la Asociación Cultural Cinefans, el Festival Cinematográfico ha afrontado en esta nueva edición el reto de ampliar a 10 días su programación. Y lo hará para atender tanto la demanda del público cinéfilo como la de los propios directores y productores cinematográficos, que han multiplicado hasta por 4 veces respecto a la edición de 2013 el número de títulos enviados para su proyección. Para comenzar, el viernes se proyectará para los más pequeños la película Los Cazafantasmas. Será a las 6:30 de la tarde y además le acompañará una fiesta de disfraces y un espectáculo con los auténticos cazafantasmas de Málaga. Y como en todo festival cinematográfico, no puede faltar la película inaugural. En esta edición, la película que abrirá será Operaciones Especiales del director sevillano Paco Soto. Será este viernes a partir de las 9:30 de la noche, cuando además tendrá lugar la gala de inauguración del festival. Posteriormente se proyectarán dos películas con motivo de la noche de Halloween, Attack the Block y Hellraiser. Los amantes del género zombie tienen una cita este fin de semana, cuando se proyectarán tres películas del director Julián Lara, que ha obtenido el premio Torremolinos Fantástico 2014. En esta edición, sin haber comenzado aún, ha batido ya récords. La organización ha recibido más de 1.168 cortometrajes a las secciones de concurso y proyección y 166 largometrajes. El festival apunta a ser todo un éxito en su cuarto año de vida.